la séptima edición de Coetur. Ha sido muy emocionante, muchos meses. Desde escapadarural.com queremos daros a todos las gracias por acompañarnos un año más en este encuentro. Estamos aquí en formato híbrido, cuando digo aquí en Aránzazu. Sobre destinos pioneros ante los retos de futuro. Si hemos sido capaces en el mundo rural de encontrar un motor económico es el turismo rural, ¿no? Que lleva creciendo durante los últimos 25 años, ¿no? Y es cierto que en este año de la pandemia hay un antes y un después. Han cambiado al 100%, las ciudades se han quedado vacías. El viajero está percibiendo esa necesidad de espacios amplios, de naturaleza. Sobre todo pues que tenemos que, de alguna manera, poner la visión en este momento de post-COVID, en el que pues tenemos que ver cuál es el perfil del cliente, qué es lo que el cliente nos va a pedir y nos va a exigir. Es un turista que además, que como decimos, que a raíz del COVID ha escapado hacia la naturaleza, buscando libertad, buscando aire puro, buscando una soledad, pero muy llena de experiencias, como decía yo antes. Y creo que este nuevo turista que viene, muy informado, tenemos ahora un viajero mucho más digital, tenemos un viajero además que quiere seguridad. Yo creo que ese cambio ya se estaba gestando de antes, ya se cocía antes, y la pandemia lo único que ha hecho es acelerarlo brutalmente. Creo que hay una tendencia imparable y un interés imparable de un público generalista en recuperar o en acercarse a formas de vida más conectadas con la ruralidad, si acaso, más conscientes y más apegadas a la tierra y a lo que nos ofrece. Y creo que en ese sentido hay una oportunidad brutal de crecimiento en el sector. El gran reto, pues en no morir de éxito, para mí, ¿no? Es el momento y el reto de la autenticidad, de la calidad, de generar conocimiento y sensibilidad en la sociedad. Es un turismo que puede generar, cambiar la sociedad, realmente. Coetur para mí es el posicionamiento y la visibilidad que da al mundo rural y en este caso al turismo rural, ¿no? Y luego los sitios que escoge todos los años para hacer sus eventos. Para mí es una gran oportunidad escuchar a gente que sabe muchísimo, que lleva muchísimo más tiempo que yo en este mundo, y es una oportunidad genial para aprender. Y este año, ¿qué queréis que os diga? El atractivo es el poder venir aquí y el estar todos juntos y conocer Goierri, que me ha parecido genial. Yo creo que el acierto de Coetur es que está representada toda la cadena de valor, desde un pequeño propietario, el que presta un servicio turístico, hasta las distintas instituciones, ¿no? Entonces es un buen ejemplo y un buen modelo de lo que, cuando hablamos de gobernanza, de quiénes son los agentes que participan en la actividad turística. Hombre, para mí lo mejor de Coetur es que realmente pone en valor el turismo rural, que es muy importante porque es un pilar estratégico clave para el desarrollo económico y social de cualquier entorno rural,
Y si hay una cosa que me ha llamado la atención es que ha habido aspectos de innovación muy interesantes, ¿no? Ecuetour es el fórum y es el congreso donde se encuentra todo el sector una vez al año. Creo que es importante como punto de reunión, como punto de networking, de conocer qué iniciativas, qué tendencias y qué retos hay hoy en día en el turismo rural. Y es un referencia a la hora de nosotros seguir esas intuiciones que tienen otras personas y valorar esos estudios que se hacen, sobre todo esos datos, para aplicarlos a nuestra propia actividad. Poder encontrarte con muchas casas rurales de todos los lugares de España que te dan un poco de feedback de cómo se está desarrollando el turismo rural en los diferentes lugares, con asociaciones, con otras entidades públicas con las que compartimos. Después de un año tan complicado, poder volver a este formato, aunque sea un formato híbrido, pues yo creo que ha sido tremendamente importante para el sector. Y sin pelar la pava, como se dice en España, que yo creo dentro del panorama que hay de plataformas privadas de turismo rural, que las hay en todos los países europeos, Escapada sin duda es la que más lealtad tiene hacia sus clientes empresarios y a su vez más información facilita a sus clientes usuarios finales. El contacto con otras personas que tienen unas inquietudes similares a las tuyas, pero con una experiencia vital pues totalmente diferente, hace que te enriquezcas mucho. Gente del sector que hace cosas muy diferentes y cosas muy interesantes, ¿no? Y al fin y al cabo, pues se puede seguir evolucionando, porque si estás solo a lo tuyo, al fin y al cabo no evolucionas. He aprendido mucho de ellos, la verdad. Todos tenemos nuestras propias experiencias y el conocimiento colectivo parte de eso, del intercambio de esas experiencias, que es ni más ni menos que lo que aquí estamos viviendo.